Estaba a la puerta, dice, comiendo las migajas que caían de su mesa. Y hasta los perritos, dice, se acercaban a lamerle la llaga. Y ahí les decía a los medios de comunicación ahora, donde el pueblo doliente, el pueblo que sufre algún drama, alguna enfermedad, o muchas veces quizás se les ha perdido una mascota, un perrito, entonces ahora vienen, ¿verdad? Y conectan inmediatamente con esta enseñanza de Jesús. De ahí, porque me preguntan, ¿por qué la tradición? La tradición es simplemente una enseñanza salida de los labios de Jesús. Y así el pueblo ha querido entender que Jesús siempre está del lado del que sufre, del pobre, del mendigo, del que necesita. Y no es por eso que tampoco desprecia al que tiene dinero, al que tiene riqueza. Desprecio, y no solamente el desprecio, sino también la injusticia que lo llevaron a la muerte. Más aún, esa muerte iba a ser para nosotros la ganancia a la vida eterna. Su muerte, en su muerte queda ya abolida la muerte. En la muerte de Jesucristo resurge la vida.